¿Estamos ya? Vale, pues comenzamos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de abril y vamos a ver si esto empieza ya a ser un poco la tónica, que gracias al esfuerzo de todas y de todos podamos ir recuperando la normalidad. Y nos acostumbremos a debatir en el salón de plenos. Comenzamos con la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? Pues, ¿votos a favor? Ahora aquí un paréntesis. Luisa, quiero que le traslades en nombre de la corporación las gracias a todo el personal de secretaría, que ya llevamos con las actas al día, pero que supone un esfuerzo añadido, y desde hace ya un tiempo hemos logrado que se incluya el acta de la sesión anterior. El siguiente punto, toma de posesión de concejal. Visto que en el pleno anterior, de fecha 31 de marzo de 2021, se toma conocimiento para su efectividad de la renuncia formulada por doña Trinidad Hernández Rodríguez a su condición de concejal del Ayuntamiento de Andorra y a todos los demás cargos que ejerce derivados de esta condición, y declarar la vacante de concejal de esta corporación producida por la indicada renuncia, visto que se comunica este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente que no ha renunciado a ello, que según los datos que obran en el Ayuntamiento es doña Mercedes Basel Galer, que ocupa el puesto número 10 en la lista electoral del PSOE en las elecciones locales de 26 de mayo de 2019. Una vez recibida la credencial en este Ayuntamiento, se comunica a doña Mercedes Basel Galer la recepción de la misma para que, una vez cumplidos los trámites oportunos, pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre esta corporación. Así, cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido y comprobada la credencial, así como que doña Mercedes Basel Galer ha formulado declaración de intereses que indica el artículo 75.7 de la Ley 7.1985, por lo que puede tomar posesión de su cargo, se le invita a que preste juramento o promesa utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707-1979, de 5 de abril. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y esta es a la altura de lo que necesitamos las andorranas y andorranos. Y yo ahí, Merche, sí que quería decirte que después de tantos años, ¿Quién nos lo iba a decir? A nivel personal ya sabes lo que supone para mí el compartir este reto por delante. Y en la parte de la corporación te conocen todos, y esa tranquilidad, esa serenidad.
y ese saber hacer que nos vas a aportar harás que seamos una mejor corporación. Pasamos al punto 3, expediente 1044/2020, subvenciones a proyectos de cooperación en los países en vías de desarrollo 2020. Informados de las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación en los países en vías de desarrollo para el ejercicio 2020, cuyas bases reguladoras y convocatoria fueron aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 de diciembre de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de fecha 17 de diciembre de 2020, visto que tras estudio de las solicitudes presentadas, estas cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Visto que de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas, corresponde al Pleno o a la Junta de Gobierno Local por delegación de este la adopción de acuerdo de concesión de subvenciones que se otorguen con arreglo a las mismas, vista la partida presupuestaria disponible y de conformidad con la propuesta elevada por la Comisión Informativa de Acción Social, este Ayuntamiento en Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conceder subvención a proyectos de cooperación en los países de vías de desarrollo para el ejercicio 2020 a Asociación ONG de Ozona, Refuerzo de la Resiliencia ante el COVID-19 y la Crisis Nutricional del Grupo de Mujeres Rurales de la Comunidad de Nidene a través de la Seguridad Alimentaria Senegal. Conceder 3.520,70 € de los 4.400,88 solicitados. ONG de Acción Sin Fronteras, atención y acompañamiento a mujeres y a la niñez para enfrentar y transformar las secuelas de la violencia de género e intrafamiliar, en el marco de la COVID-19, en el municipio de Santa Cruz, Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala, conceder 3.742,85 € de los 7.093,76 solicitados. Asociación AMAP, Asociación Mundial Ayuda PU. Mejora de las condiciones de vida a través del acceso universal y equitativo al agua potable y prevención del COVID-19 en la comunidad indígena de San Lorenzoma del municipio de San Rafael de Velasco, departamento de Santa Cruz, Bolivia. Conceder 3.717,64 € de los 5.948,22 solicitados. Asociación Guapquipura entre hermanos, educar con esperanza en tiempos de pandemia, fortalecimiento de la casa de los niños para posibilitar el acceso a la educación en momentos de restricciones por el COVID-19 en la parroquia Sevilla, Sucumbíos, Ecuador, conceder 2.991,31 solicitados. Quinto, becaría pastoral social Archidiócesis de Santo Domingo, construcción de viviendas en la provincia de Monte Plata, Santo Domingo, República Dominicana. Conceder los 3.287 € solicitados. Acción Solidaria Aragonesa, atención educacional de las niñas de acogidas en el hogar Puro Angelpes Girls Home en Katmandú, Nepal, para el primer trimestre de 2020. Conceder los 2.740,50 € solicitados. Dar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento. El Ayuntamiento de Andorra todos los años aprueba subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. Este año, del año 2020, a pesar de la situación en la que se han vivido el COVID y las especiales dificultades que ha habido para llevar a cabo y programar y presentar este tipo de ayudas y subvenciones, se han presentado 6 a nuestra localidad. Estas ayudas que hoy presentamos para su aprobación en pleno
y que damos así cuenta a los vecinos y vecinas de Andorra, podemos localizar 6 proyectos. Todos estos proyectos que ha nombrado antes la secretaria cumplen los objetivos y contribuyen a satisfacer y mejorar la atención y las necesidades básicas de vivienda, agua, educación y alimentación de los grupos a los que planteamos mejorar: niños, mujeres en grave situación de inclusión y sobre todo en grave situación de casi de vida. De las 6 que hay, tenemos 2 con gran vinculación a nuestro pueblo, como son la Vicaría Pastoral Social Archidiócesis de Santo Domingo y la que presenta ASA. Es por lo que nos hemos planteado subvencionarlos al 100%, así como la Asociación Guaquipura Entre Hermanos, que por su tema y la economía que presentan, sobre todo vemos que era factible apoyar el proyecto al 100%. Como solo han sido 6, el resto se les da la ayuda que, aunque no lo cubre en un porcentaje total, sí que vemos que es suficientemente amplio para asegurar que se realice el mismo, con lo cual vemos y planteo al Pleno su aprobación por la satisfacción de poder mejorar la vida de estas comunidades fuera de nuestra localidad. Gracias. Disculpo la asistencia de Antonio Donoso, que intervendría ahora, y de Esther Peiraje, por motivos personales no ha podido asistir. Entonces, Andrés. Nosotros votaremos a favor. Silvia. A favor. Partido Aragonés votará a favor. Raúl. En la misma línea, nos hubiese gustado que se hubieran presentado más proyectos. Evidentemente no tiene aquí la competencia la institución, es un mero receptor y canalizador, pero sí que quedamos contentos porque al final se ha podido colaborar financieramente con los 6 proyectos y nosotros votaremos a favor. No funciona el voto, imagino que votarás a favor. Sí, a favor. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Vale. Pasamos al punto cuarto, nombramiento consejo redactor de Cierto. Vista la propuesta presentada por la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra, actual coordinadora del Consejo de Redacción del Boletín Informativo del Ayuntamiento de Andorra, Cierzo, respecto del nombramiento del consejo redactor, visto el reglamento del citado periódico aprobado definitivamente el 5 de abril de 2018 con la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, la Comisión Informativa de Cultura propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ratificar el nombramiento de los siguientes miembros del Consejo de Redacción del Boletín Informativo Cierzo: Margarita Santos Blasco, coordinadora, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra; Raimundo Avellán; José Antonio Aznar Galve; María Gil; Eva Gulodakitzik. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados, dando traslado del mismo a los servicios municipales para su conocimiento y efectos. Bueno, pues planteo que la revista Cierzo, un boletín de carácter municipal, informativo y sobre todo local, lleva ya desde su comienzo, desde el año 1980, publicándose de manera casi ininterrumpida en nuestra localidad. Después de 41 años han pasado por esta revista, bueno, pues diversos equipos, y es normal que, ya que es un trabajo que se hace de manera altruista y que en un principio, aunque haya gran número de colaboradores, bueno, pues parece que no sea de tal entidad, pues es normal que sea un equipo que se vaya cambiando, ya porque sea que hay gente que lleva muchos años, cosa que se le agradezco profundamente, que me he encontrado con un equipo que tenía mucha experiencia, y es normal que se planteen, bueno, pues cambios y nuevas incorporaciones. Entonces planteo este equipo, que es un equipo que cuenta con la experiencia de la gente que lleva ya bastantes años en el Cierzo, pero luego también hay nuevas incorporaciones de gente nueva y que intentará pues seguir con la filosofía de nuestra revista, sobre todo que sea integrada, inclusiva, que recoja todo lo que son el ambiente social y cultural de Andorra y sobre todo que nos proyecte también fuera de lo que es el ámbito local. Andrés. Nosotros votaremos a favor para que siga dando ejemplo el Cierzo en nuestra localidad. Silvia. A favor. Juan. Partido Aragonés votará a favor. Raúl. Izquierda Unida está a favor de todas las renovaciones de consejos de toda la índole. En este caso, de la revista Cierzo,
bueno, con nuevas incorporaciones que lo que harán es transportar esa actitud y esa energía positiva y sobre todo esa ilusión para que Cierzo continúe activo. En este caso aceptamos la propuesta de la concejala de Cultura y votaremos a favor. La votación y esto seguro que es el nombre de toda la corporación, pues Cierzo se ha convertido en santo y seña de algo propio de Andorra. Y desde aquí queremos reconocer y agradecer que de forma altruista tantas y tantas personas que han pasado en este periplo, como decía, que son ya pues 20, son 41 años, han dedicado y han conseguido a base de su tiempo, su esfuerzo, su ilusión y su dedicación, pues que hoy en día siga existiendo esta publicación mensual y sobre todo ese carácter que tiene, de aparte de la información local, pues resaltar, recuperar nuestra historia y la parte más positiva de una sociedad. Así que nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento e invitar que esto es algo de todos y de todas y que cualquier andorrana o andorrano, estoy seguro, Marga, que será bienvenido a participar de la manera que considere el Consejo. Sin más, ¿votos a favor? Pues pasamos al siguiente punto, mociones de urgencia. Bueno, antes hay un cambio. Gracias, Marga. La leo primero, antes de votar la urgencia. Uh-huh. Servicio de emisión de televisión local en Andorra. Vista la necesidad del Ayuntamiento de emisión en abierto de la televisión local del Ayuntamiento de Andorra y la gestión propia del mismo, vista la normativa existente y en concreto el Decreto 51/2009 de 14 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación por los municipios del servicio de televisión local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, vista la memoria realizada al efecto por los técnicos municipales sobre la televisión local de Andorra y la emisión y programación de la misma, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer la forma de gestión directa del servicio de televisión local de Andorra, Teruel. Segundo, aprobar la memoria de televisión local de Andorra, Teruel, en que se establece el plan de viabilidad del proyecto televisivo, que en este caso no es necesario por ser gestión directa del servicio por el propio ayuntamiento, la ubicación del centro de producción audiovisual, el plan estratégico del proyecto, el horario de programación, la previsión de parrilla horaria de programación y el equipo humano. Tercero, dar traslado al Gobierno de Aragón del presente acuerdo para su conocimiento y efectos, otorgando potestad al alcalde para la firma de toda la documentación necesaria relacionada con la prestación del citado servicio en la localidad. La urgencia es para acelerar los trámites, y es que la reunión a la que se convocó por parte del Gobierno de Aragón a los técnicos del Ayuntamiento creo que fue el miércoles pasado por la tarde y por eso no se pudo tratar en comisión. Pero vamos a proceder a votar la urgencia. Si alguien quiere hacer alguna observación al respecto, bueno, votamos la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Nueve? ¿Abstenciones? Dos.
Vale, pues queda incluida en el orden del día, Alejo. Sí, bueno, como ya ha explicado la secretaria y el alcalde, el día 21 de abril convocaron pues a varias entidades públicas o privadas que digamos que tienen emisión de televisión, o algunas que sin haber emitido también fueron invitadas, y allí es donde acuerdan, donde tenemos que presentar lo de la memoria, porque aquí al final lo que digamos que se va a aprobar es la memoria que tenéis todos los grupos, que es donde viene reflejado todo el trabajo que hace la televisión, donde están las instalaciones, porque sí que es cierto que aparece en el acuerdo lo de plan de viabilidad, que para este ayuntamiento no hay que aprobar ningún plan de viabilidad porque ya viene reflejado en los presupuestos del ayuntamiento al año. Entonces sí que había otras entidades que sí tienen la obligación de presentar un plan de viabilidad, por eso es viene reflejado en el punto 2. Entonces es una cosa que creemos que es necesaria, y por eso el Grupo Socialista votará a favor. Sí, pues bueno, después de leer las condiciones y las necesidades previstas que nos planteaban el Gobierno de Aragón en el acuerdo que se va a plantear, y visto que es interesante que la inmensa mayoría de la población no tenía acceso a la televisión local y así se va a emitir abierto, pues que creemos que es necesaria esta visión de la televisión, y votaremos a favor. Bien, en primer lugar, explicar la abstención del Partido Popular en el voto de la urgencia. Habéis dicho que la reunión se produce el miércoles pasado. El miércoles pasado es cierto que ya habían pasado las comisiones, pero se pueden convocar comisiones para el lunes. Se pueden convocar comisiones para el lunes, tratar el tema y traerlo a pleno, aunque sea como moción, pero que por lo menos los grupos sepamos de qué va esto. Cuando nos llega la convocatoria veo que hay una moción de urgencia y que habla de la televisión local. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algo con la televisión local, y hay que hacer algo pues porque las quejas que hay en este ayuntamiento sobre la televisión local son numerosas. Se va, no se ve, hay muchos ciudadanos que pagan por ella pero no pueden disfrutar de ella. Entonces entiendo que es un tema en el que hay que meter mano. Pero estamos hablando de una gestión propia, de una gestión directa, y a mí me surgen muchas dudas. Decir que en este tema soy muy inculta, no en las tecnologías, pues no es lo que mejor se me da, pero bueno, cada uno tenemos algo en lo que se nos da mejor. En este tema, pues no, por eso hubiese agradecido una comisión informativa en la cual se nos hubiese explicado qué es esa gestión propia, qué es esa gestión directa. Y sobre todo porque cuando me planteo una gestión propia y una gestión directa, me planteo, cuando haya una avería, ¿quién la va a solucionar? Porque si es verdad que la empresa que ahora la tiene adjudicada no hace nada o hace poco, nosotros con qué recursos humanos, porque según el documento que se nos ha dado, se habla de los recursos humanos, los que están detrás de la cámara, los que están montando, pero no los que llevan el mantenimiento del cable. A lo mejor ahora ustedes me explican que esa gestión directa no corresponde a eso y que la empresa sigue. Pero claro, no lo sé. Entonces, hubiese agradecido una comisión informativa en la cual se nos explicase todo esto. Y el plan de viabilidad, bueno, pues no será necesario legalmente, pero yo creo que sí que es necesario. O sea, yo creo que cuando vas a cambiar algo en la gestión de un servicio, hace falta un plan de viabilidad y ver de dónde partimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra, a no ser que se retire el punto y se debata y se explique todo y se vuelva a traer a pleno. Bueno, pues el Partido Aragonés, como equipo de gobierno, hay un objetivo que tenía desde el principio, ¿no? Y que creo que es fundamental para la población de Andorra. Como muy bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, hay situaciones que la verdad que son, pues bueno, no deseables, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como el objetivo del equipo de gobierno es mejorar la televisión local, pues hay que hacer una tramitación, ¿no? Y es para que podamos emitir en abierto. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a hacerlo como planteamos al principio de nuestra legislatura, mejorar la televisión local de Andorra. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en la moción, porque tiene que ser de urgencia para acelerar los plazos. Votaremos a favor.
David. Bueno, por nuestra parte, compartimos también que puede ser beneficioso para toda la población que la televisión de Andorra la puedan disfrutar en abierto todos nuestros convecinos. También creemos que esto es un paso inicial que debemos dar para que se inicien los trámites y que va a haber un proceso de debate, porque entiendo que un paso después va a haber una migración. Los vecinos que están pagando ya las cuotas tenemos que ver cómo se gestionan, porque habrá que haber una serie de devoluciones y demás. Nosotros como Izquierda Unida vamos a votar a favor, pero entendiendo que esto es únicamente el inicio de un trámite y que va a haber un debate serio. Y bueno, confiamos en que así sea y que el equipo de gobierno en posteriores comisiones se nos convoque a ese debate. En el caso de que no hubiera sido o que nosotros no entendamos que sea un primer paso, comparto totalmente lo que ha dicho nuestra compañera Silvia, que bueno, habría que haberlo debatido. Entendiendo que es un primer paso y que hay que darlo para iniciar los trámites, votaremos a favor. Sí, primero pues decirle a David que es un trámite, como si no ha leído la secretaria, un trámite que te obligan a hacer desde el Gobierno de Aragón para poder emitir en abierto. Entonces, por supuesto que tiene que haber su debate, tiene que haber sus propuestas, y en el cual, en el momento que el trámite salga ya adelante, pues nos juntaremos y se verán las propuestas y cómo se quiere hacer por la televisión local, digamos, en abierto. Las comisiones, Silvia, pues igual tiene razón, la reunión es el miércoles, tenemos el puente de San Jorge, José Luis se pone a redactar la memoria y el pleno era hoy miércoles. La verdad es que hubiera venido un poco precipitado, siendo un trámite como creemos que es, sí que después pues es empezar, digamos, a reunirnos. Que la televisión por cable tiene muchos problemas, es verdad, y hace poco pues mantuvimos una reunión con la empresa para intentar pues cambiar y a ver cómo funciona de otra manera. Sí que les exigimos que todos los viernes le pasen a José Luis los avisos, incidentes que pueda haber, sobre todo para tenerlo controlado, digamos, desde el ayuntamiento, porque sí que es verdad que la gente se cansa de llamar por teléfono, te salta un contestador, cuando ya el contestador no sé si se debe llenar o ya no salta nada, y era un desastre. Estuvimos con ellos reunidos, se les transmitió, parece que ahora llevamos suerte, a veremos hoy la tormenta de hoy si no se ha disparado en algún lado por ahí, porque en el momento que tenemos una tormenta es cuando surgen todos los problemas. Recursos humanos, lo de transmitir por ondas, pues es lo que decía, después de aprobar este trámite es cuando tenemos que empezar a ver cómo se soluciona todo el tema de televisión, cómo se puede emitir, cómo se pueden beneficiar todos los trabajadores, toda la ciudadanía, y sobre todo la gente que está pagando ahora mismo, que este año ha pagado las cuotas, qué se puede hacer, o si la televisión igual, es porque esto llevará todo un trámite, igual nos metemos ya en el año que viene y se empieza a tramitar, porque ya veremos cuántos llevan los trámites estos. Entonces yo lo voy a decir, el Partido Socialista pues agradece a todos que apoyen y votaremos a favor. Como bien han dicho los compañeros, nuestra intención del voto es para que estos trámites salgan adelante lo antes posible, y evidentemente confiamos en que haya un debate posterior donde podamos estar ahí, y simplemente seguiremos votando a favor, no hay ningún problema con esto. Silvia. Sí. Bueno, voy a ir poco a poco. Como ha dicho el portavoz del PAR, el objetivo es mejorar. Por supuesto, nosotros también estamos aquí para mejorarlo, y contra antes mejor. Pero para tomar acuerdos hay que tener la información, y lo que nosotros decimos es que esa información no la teníamos. ¿Que estaba el puente de San Jorge, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista? Sí, pero ¿cuántas juntas de portavoces hemos hecho un sábado o un domingo? Por ejemplo, si es un tema urgente y es importante, tenemos un WhatsApp, se cita una junta de portavoces y se hace. Aparte, puente de San Jorge, no queremos ni viernes, ni sábado, ni domingo. Bueno, está el lunes y el martes. Si no digo que no se traiga de urgencia, se puede traer como moción de urgencia porque ya está convocado el pleno, pero con la información, es decir, se hace una comisión el lunes o el martes o incluso hoy mismo por la mañana.
y se nos da la información. Y venimos con una moción de urgencia, pero teniendo la información los concejales. Aquí, en esta moción, se habla de una gestión propia, de una gestión directa. Y yo no sé lo que significa gestión propia y gestión directa. No lo entiendo. O sea, sí lo entiendo, pero no entiendo qué repercusión puede tener. ¿Quiero solucionar los problemas que tiene la gente? Por supuesto. Pero esta gestión propia y directa, ¿qué implica? ¿Tenemos que llevar nosotros el mantenimiento? No, el cable desaparece, se emite por otro lado, ya no va a haber problemas de cable. Pero, como vuelvo a decir, lo siento mucho, soy de números, soy contable. De esto se me escapa. Por eso digo que si hubiésemos tenido esa información, posiblemente esta moción se hubiese votado a favor. Por eso he pedido su retirada, porque quizá en el pleno siguiente o uno de urgencia la semana que viene se vota a favor. Nosotros, desde luego, sin tener la información y hablando de una gestión propia y una gestión directa, que no sabemos lo que puede implicar para este ayuntamiento, sin un plan de viabilidad y sin saber exactamente toda la información, que ustedes la tendrán, pero nosotros no, no podemos nada más que votar en contra. Bueno, por lo que parece ser, lo que coincidimos todos de que la televisión local, a día de hoy, no funciona bien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay que avanzar pues las tramitaciones para que en el día que se decida emitir en abierto, pues ya todo el mundo sepa exactamente cómo se va a coger y cómo se va a hacer, ¿no? Yo estoy convencido de que estábamos en el siglo XX en la televisión local. Hace 30 y tantos años o 40 años que tenemos la televisión local y desde luego las cosas han cambiado muchísimo, pero muchísimo. Y lo que sí que va a hacer este equipo de gobierno es ponerle el cascabel al gato, es solucionar los problemas de la televisión local. Por lo tanto, para ahora, lo más rápido posible que hay que hacer, lo más rápido que tenemos que hacer ahora mismo es tramitar toda tramitar todo el reglamento, todo lo que haya que hacer, ¿no? Por lo tanto, votaremos a favor. David. Nada, únicamente matizar que entendemos también que estos problemas no son de hoy, ni de este año, ni de este mes. Que entiendo que hace 2 años también estaban estos problemas, que es cuestionable la urgencia por eso mismo, porque evidentemente toda la legislatura, el servicio, con el mantenimiento con la empresa que tenemos, pues ha funcionado mal. Entonces, bueno, que lleguemos ahora y se nos ilumine y decir que esto lo tenemos que hacer ya de urgencia, bueno, pues como ha dicho el señor Círcules, creo que tampoco ha estado acertado en su comentario. Quiero decir, esto se podía haber hecho al principio de la legislatura. Si queréis algún turno más, pero creo que se debía haber explicado un poco mejor que esto simplemente es una mera cuestión de trámite, que la urgencia nos la traslada el propio técnico de la televisión. Se lleva trabajando casi desde el principio de la legislatura. Es un mundo complejo y había que optar ondas, cable y demás. Es verdad que se podía haber celebrado otras comisiones y lo recogemos, o a lo mejor siendo un trámite administrativo, al menos una junta de portavoces, y en eso tienes toda la razón, y ahí se podía haber aclarado cualquier cuestión que se tenga, y más en cosas que te pueden preocupar, como lo de asumir y que sea un servicio propio. Es que la televisión es una televisión propia, luego lógicamente el mantenimiento y demás estaba. La viabilidad de un servicio, viabilidad económica, viabilidad social, viabilidad de relación con los vecinos. Nosotros nos hemos encontrado una televisión que tiene un coste, me consta, Silvia, que se está trabajando para realmente saber el coste de cada uno de los servicios, por conocerlo, pero creo recordar que se tenía un déficit de cerca de 150.000
euros y los abonados aportaban 3.000. Entonces nos encontramos con un servicio que prácticamente soportamos todas las andorranas y andorranos, que además es un servicio que no nos impide llevarlo a cualquier vecino. Hay en puntos de Andorra en el que no es viable extender el cable, o a lo mejor para una vivienda tiene un coste de 300.000 euros, que además pues bueno, la empresa de averías pues no atiende como entendemos que se merece responder ante cualquier problema, o que ha habido casos que han pasado hasta días y no se ha tenido. Y fijaos, hemos vivido varios sucesos en los que desde el Ayuntamiento de Andorra no podíamos informar a todos los vecinos, y eran temas de gravedad. Tenemos canales que parecemos al grupo Prisa, entre cuentas de YouTube, cuentas de Facebook, de Twitter, la televisión de Andorra, no sé cuántas páginas web, pero yo recuerdo especialmente un día en el que teníamos que decirle a todos los vecinos que por favor se encerrasen en sus casas ante el peligro que había. Lo vivimos aquí, los portavoces, y la manera fue grabar un vídeo de WhatsApp. Pues hubo gente mayor que no se enteró. Yo creo que debemos de garantizar un medio que además la práctica totalidad la pagamos entre todas y entre todos, y que puedan disfrutarlo pues todos los vecinos, o informar de qué tramitación hay cuando se fue la luz y tenían derecho a reclamar. Varias cuestiones que no tenemos ese canal, que se perdió por medio de la megafonía, y que se evaluó también el recuperarlo, pero era muy caro. Por supuesto, David, y te lo ha explicado el técnico, me consta que has llamado al técnico, e insisto, ahí Silvia tiene razón, no es la manera, era lo que nos sugerían, que cuanto antes para empezar los trámites. Esto es un primer paso, pero que queda mucho camino por recorrer. Fijaos, lo has dicho, llevamos mitad de legislatura y es cuando lo hemos traído, porque hemos estudiado todas y cada una de las distintas opciones que hay. Y por ser una cuestión que me consta que te lo ha dicho también el técnico, simplemente de trámite, que la gestión propia no requiere que lo asuma el personal, y que desde luego cuando se presta un servicio y el equipo de gobierno así lo entiende, y es una de las cuestiones prioritarias, que en Andorra se puede ver la tele de forma gratuita, entre comillas, que ya la estamos pagando, por otro lado, en todas las casas, pues se pone en marcha, y sabes que compartimos que estamos preocupados con los dispendios en algunas cuestiones. Por eso no lo vamos a retirar, porque insisto, es de trámite, y el compromiso, y así lo hemos demostrado, de cualquier cuestión de importancia en el ayuntamiento se ha debatido, ¿vale? Entonces el punto se mantiene, lo hemos hecho de acuerdo a los técnicos, que agradezco también la rapidez con la que se tuvo que preparar la memoria, porque hay algo o lo que se reúne, que es en breve y tenía que llegar a acuerdo plenario. Y después de todo este rollo que he intentado explicar, y si alguien quiere intervenir puede hacerlo, vamos a proceder a su votación, ¿vale? Votos en contra,
¿Abstenciones? Ninguna. ¿Y votos a favor? 9. Perfecto. Pasamos ya a bloque B, actividad de control. Punto 6, resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones 98 a la 134 y se da cuenta expresa de la resolución 102, que es una delegación de atribuciones de la alcaldía para los días 1 y 5 de abril de 2021 en los tenientes de alcalde. Punto 7, dación de cuentas de informe resumen de control interno 2020. Solo dar cuenta del informe de intervención que se os pasó, que es una obligación legal que existe sobre la información del control que se lleva a través de este órgano. Vale, y pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? David, Silvia. O sea, perdón, David. Raúl, Silvia. Raúl. Sí, preguntar por la situación actual del espacio municipal, muy querido por todos los vecinos y vecinas de Andorra, que es la ubicación de San Macario, por su restaurante, y las obras que van avanzando con respecto a las habitaciones. Se ya ha finalizado la obra, ¿cómo va? Si se pretende sacar un pliego independiente, restaurante y otro por habitaciones, o si va a ser un pliego conjunto, un poco que nos deis esa información. Silvia. Sí, pues voy a hablar de pliegos en general, como uno ya lo ha nombrado el portavoz de Izquierda Unida, hablo del otro, y es saber cuándo se va a sacar el pliego de gestión de las pistas de pádel. Ya no hablo ni del bar de las piscinas, hablo de las pistas de pádel. Y lo digo pues porque hay mucha gente que lo que me dice es que el polideportivo ya está abierto y que las pistas de pádel siguen cerradas y que su no uso conlleva a un deterioro de las propias pistas. Por lo tanto, no sé ahora mismo en qué punto estamos con las pistas de pádel, ya lo he comentado varias veces con el concejal correspondiente, pero sobre todo saber o solicitar que esa gestión, sea como sea, se alargue en el tiempo. O sea, que no podemos tener las pistas abiertas en verano, que llega los 3 meses de verano y están abiertas y llega el invierno y están cerradas. Entonces, vamos a poner una solución ya, porque llevan 2 años completamente cerradas, como aquel que dice. Raúl, preguntabas por la situación del hostal y el restaurante de San Macario. ¿Quieres informar, Juan, al respecto? Sí. Bueno, lo que son el tema de las obras, pues ya se han finalizado. A finales de enero, concretamente el último día de enero, finalizó el contrato con la anterior, en este caso, arrendataria. Y ahora se está preparando un borrador, ¿no? Como muy bien ha dicho el señor alcalde, para que salga conjuntamente lo que es el tema de las habitaciones y la cafetería y el restaurante. Entonces, en breve tendremos el borrador encima de la mesa. Si puede ser la semana que viene, ya lo tendremos preparado. Se expondrá a todos los portavoces y bueno, para que deis el visto bueno. Y ya saldrá seguidamente a licitación. Gracias, Juan, pero yo no había, como bien dice el señor alcalde, licitarlo de forma conjunta es algo que había que hacerlo y que nos llevaba a discrepancias. Finalizó, sabéis que en principio estaba previsto que acabase, creo recordar que era el 21 de septiembre, finales de septiembre, pero la propietaria, o sea, la adjudicataria del restaurante, pues bueno, tomó la decisión, su derecho de rescindir el contrato,
incluso nos había pedido gestionar hasta que sacásemos el pliego las habitaciones. Y la verdad es que ya urgente el sacarlo, pues, para poder ofrecer tanto ese servicio de hospedaje como el servicio de restauración, ¿vale? En cuanto a la gestión de las pistas de pádel, yo creo que el concejal... Bueno, pues, compañera del Partido Popular, le explico. Después de todos estos avatares de las pistas de pádel que llevan allí puestas, que yo creo que en su momento se pusieron en mal sitio porque no hay acceso para controlar las pistas desde el servicio de deportes, estamos en pleno proceso de domotización de las pistas y esperamos que en breve se pueda acabar ya este proceso y poder disfrutar los 365 días de las pistas de pádel de Andorra. Espero que sea lo más breve posible y supongo que te he resuelto la duda, o si necesitas alguna cuestión más podemos hablar, porque sabes que estamos aquí para lo que necesites. Están ahí, no diré jamás que están bien o mal puestas. Entiendo que en su día se hizo con la mejor intención. Y bueno, tampoco se puede controlar las pistas de atletismo directamente y se controlan indirectamente, ¿no? Las pistas de atletismo se controlan porque tenemos ahí a una persona que se encarga de abrir y cerrar las pistas. En el problema de las pistas de pádel es que están fuera de ese lugar de servicios, con lo cual tenemos esa complicación. Como bien ha dicho, se pueden domotizar y se podía haber hecho. Lo que quiero decir es que no quiero decir o dejar... dicho que se pusieron mal en su día. Yo creo que en su día creía el anterior concejal delegado de deportes que era la mejor ubicación. Entiendo. Bueno, o sea, pues, esa matización. Es una opinión mía y creo que también puede ser tan respetable como la tuya, pero bueno. Sí que es verdad que es una de las cuestiones que le estamos preguntando, porque se trata de dar ese servicio de la manera más continuada posible, de empezar... pues esa modernización en todos los aspectos, y que sobre todo se pondrá en marcha desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, hablando con la Alcaldía, y que, por ejemplo, nos permitiría hacer un seguimiento más efectivo entre las averías, por ejemplo, de que hablábamos antes, ¿no?, de la televisión, las reparaciones de calles, que sea más cómodo para los vecinos y que puedan ofrecer, y aquí nos vamos a juntar pues tres delegaciones, con José Carlos, con la Ventana Ciudadana, David con Nuevas Tecnologías y yo con Transparencia, ¿vale? Y el primer paso es la domotización. Y a mí sí que me gustaría también tenerlo, y espero que sea así, Andrés, por lo que me dice, empezar a concretar y que esto de sí, en breve, yo creo que la empresa tiene que cumplir unos plazos y ponerlas en marcha. ¿Algún ruego o algo más? Bien, yo quiero terminar con dos cuestiones. Y dos cuestiones que, la verdad, aparte de cabrearte desde el punto de vista personal por donde se están haciendo, venimos observando que sobre todo los últimos fines de semana se están produciendo actos vandálicos y que están relacionados con el botellón, ¿vale? Los dos principales focos son el centro de día y el colegio Gloria Fuertes. Ya hubo unas pintadas, y hablo del colegio Gloria Fuertes porque los niños y niñas que van al colegio Gloria Fuertes tienen una relación con ese centro y un vínculo especial, un vínculo y lo sienten como algo suyo.
pues no hace falta romper cristales, no hace falta hacer pintadas, ya no solo en el Gloriafuertes, en cualquier otro sitio. Desde la corporación nos hemos dicho miles de veces, en cada una de las veces que hemos tenido que salir y que hemos tenido que demostrar estar a la altura y la responsabilidad, del orgulloso que nos sentimos de las vecinas y de los vecinos. Y que esto es un grupo pequeño, pero rompieron unos un cristal, precisamente en las pistas de pádel. Yo creo que son actuaciones condenables, que son intolerables y que espero y confío que no se vuelvan a producir, pero el Ayuntamiento actuará. Yo apelo a la responsabilidad de todas y todos, y que si alguien ve, informe al Ayuntamiento, aunque estaremos más vigilantes. Se puede convivir y divertirse sin hacer este tipo de actos, como digo, condenables. Pero no quería terminar con esto, sino también, y es el contrapunto, se celebró el otro día la gala del deporte de Teruel respecto al año 2019, que tuvo que ser suspendida el año pasado. Trasladaros a todos los galardonados, no es lo más importante al final ganar, y aquí pues sí que, además de estar en la final, pues desde el mejor monitor, Ángel Clavero, o desde el mejor deportista masculino del año, Roberto Ruiz, o al mejor club, que no tenemos ni lago, ni un gran río, ni mar, pero en salvamento, pues bueno, fuimos reconocidos como el mejor club, Roberto como el mejor deportista masculino, y Ángel Clavero pues estuvo en la fase final. Pues felicitar, en este caso, el talento del deporte en Andorra. Recibiréis una carta de la corporación felicitando y convocándoos pues a un acto que cumpla todas las garantías, privado, en el Ayuntamiento, pues para reconoceros en persona vuestro esfuerzo y sacrificio. Y si alguien quiere decir algo más, pues muchas gracias y nos vemos pronto en el Salón de Plenos.